Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en spotify facebook instagram youtube y tiktok suscríbete y dale like sé parte de nuestra comunidad barroca Hola a todos, bienvenidos a tertulias gastronómicas, un podcast para platicar de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y juntas, y juntas nos, nos echaremos una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos a una semana más de tertulias gastronómicas. Les agradecemos muchísimo por conectarse, por estar apoyándonos todo este tiempo. Antes de empezar, les recordamos, como siempre, que se suscriban a nuestras redes sociales: tenemos YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Ya dije Facebook, ¿verdad? <laughs> bueno, no importa este. dos veces pónganle me gusta y pónganle seguir <laughs> y Tené, pongan los estrellitas así ¿sabes? es, tenemos ahí nuestro pendiente? contenido adicional en Patreon eh, que suscríbanse apóyennos para comprarnos otra camarita para comprarnos otros micrófonos para seguir saliendo a las comunidades a hacer este, nuestras investigaciones lo necesitamos mucho y pues la verdad es que no está, está bien accesible el, el precio de Patreon y recuerden que hay que suscribirse, rankearnos, ponerle like, este, comentarnos, queremos llegar a esos números para poder tener aquí nuestra plaquita y aparte pues para poder Ay, monetizar. Pensé, ¿qué ibas a decir, para tener más aquí libros. También, <laughs> también, también, por supuesto, también. La investigación lleva a la compra de y ah, adquisición pues, de eh. libros, claro que sí, de la sí, palabra es escrita. Materia prima. Así es. Y nos van a encontrar en todos lados como tertulias gastronómicas el podcast eh, en nuestra página oficial www.tertuliasgastronómicas.mx y es este, ¿Qué más se me andaba ahí pasando? Eh, bueno, si es en cualquier plataforma donde, nos puedan, eh, eh, donde se puedan escuchar podcasts, ahí nos van a encontrar también. Así es, en así la que es. sea y le pone y ahí van a encontrar ahí vamos a podcasts. Efectivamente, podcast. así es. Y pues con mucho amor, el episodio de hoy este, está súper interesante porque eh, fue un... Hicimos un, estu un estudio in situ para poder <laughs> hacer este episodio. Una práctica de campo. Así es, uh -huh. efectivamente. Eh, nosotros subimos por ahí un, un live súper, súper chiquitito en Facebook, este porque no había mucha señal. Le sufrimos mucho, le batallamos mucho para poder encontrar como el, el espacio donde hubiera barritas. Eh, si usted es nuestro seguidor, ahí lo, lo puede encontrar para que vea dónde andábamos hace, este, hoy hace ocho, no, perdón, este sábado va a ser ocho días que andábamos allá. Así es agarramos nuestras petacas, hijos, maridos y todo, y nos fuimos para allá. <laughs> eh, porque no podíamos dejar pasar eh, esta, oportunidad, esta oportunidad, porque estábamos en fecha exactamente, y eh, era muy importante porque, aparte de, de para este programa y demás, pues ya saben aquí que mi amiga es investigadora culinaria, entonces, y su servilleta, pues también ahí anda, este, haciendo sus pininos en eso, entonces me le pego, y pues ahí anduvimos haciendo todo esto. <laughs> aparte yo nomás le digo, en vez de, este, yo, ¿cómo se dice? Brinco y como dice Rana y tú brincas, ah, sí, tú me aquí dices... decimos es comida y, y, y vamos así es. y viaje también, ya Ajá, saben que el viaje sí, en carretera turistica. nos encanta, y pues anduvimos en, en la comunidad de Santiago de Anaya, porque, ¿qué fuimos a hacer amiga? Ah, pues fuimos a vivir lo que es eh, la muestra gastronómica, no uh -huh. una experiencia culinaria, uh -huh. que eh, yo ya había tenido esa oportunidad de ir, Sí me pero comentas. que vale la pena ir viendo cómo se va desarrollando, ¿no? A través de los años porque va se va modificando, va cambiando, pero creo que para bien me comentaste que si estábamos ahí que ya tenías uh -huh. varios años que había sido sí, y que estaba súper diferente muy diferente, ¿no? Muy diferente, pero vi cosas positivas, ¿no? Más que la que las cosas que pueda haber malas, que en ningún evento es perfecto. Yo vi cosas embargo, muy muy buenas muy buenas que ahorita las vamos a comentar, vamos a platicar, ¿no? Pero este antes de meternos ya, como dice mi amiga como gorda en tobogán, Así es. pues es importante decirles que el, el episodio de hoy está bien, bien como interesante porque vamos a ir desarrollando lo que sucede justamente en esta muestra gastronómica, porque es el, el, como el, el punto referente de apertura de esa cocina ñañú al mundo, ¿no? Entonces, aunque existen estudios, por supuesto, y gente muy especializada, doctores, que han estado ahí metidos muchos años estudiando justamente a los niños de diferentes maneras, uh -huh. pues este la cocina es uno de esos enfoques. Y, la, y, el, y el festival, es que antes se llamaba Festival, ¿no? Uh -huh. Han escuchado en otros programas que yo decía el Festival del Valle del Mezquita, el Festival Gastronómico, porque así se llamaba antes, y tuvo otro nombre todavía antes. Ahorita ¿no? vamos a explicar un poquito de contexto así y de historia lo, de dónde de historia. viene eso. Pero no se quede que este capítulo solo habla de la feria. O sea, no. por supuesto vamos a hablar mucho de la feria, pero es una manera en la que usted puede acercarse a esa comunidad, a entender un poquito más tangible de lo que se trata, ¿no? de lo que es este su cocina aunque eh, tienen muchas cosas implícitas este, atrás, ¿no? Sí. Que vamos a estar platicando justamente con ese entorno. Sí, es como una ventanita que se abre para que uno pueda asomarse, nada más a ver un atisbo de, de lo que es un poquito de la cocina ñañú y de sus tradiciones, porque obviamente no, no, en un episodio no vamos a poder hablar de todo lo que representa y de todo lo que significa y de todo lo que es y demás, porque pues, aparte son un montón de comunidades en el Valle del Mezquital. Sin embargo, la, la muestra, sí, o la feria, o el, como usted le quiera llamar, eh, digo, tiene su nombre, pero pues, al final se entiende, ¿no? Este es eso, o sea, es el acercamiento que uno puede tener como simple mortal, <laughs> este, con todas estas personas que te muestran eh, un poquito de las maravillas que pueden hacer con sus manos, de los sabores, ¿Eh? de la biología, de la bio biodiversidad que tiene esa zona, de este, híjole y son súper hospitalarios, eh, yo Debo hasta, decirlo, yo hasta muy amables, yo hasta podría mencionar que es parte de, que, que que ves un poco de la cosmogonía, así es, a eso vamos a hablar, este, o sea, es que es un cúmulo de de, de muchas cosas, entonces, no eres. así es, entonces eso es nada más una embarradita y uno se queda así cuando llegas y ves todo lo que hay que les digo, repito, no es nada en comparación con lo que se vive Todavía en las comunidades, atrás, ¿no? pero este, si tienen oportunidad de ir al comercial, si tienen oportunidad de ir el año que entra este visitarlo, la verdad es que está muy accesible, está muy organizado como lo vimos cuando llegamos. Hay mucha seguridad, este, el camino está la verdad bastante bien, por lo menos de aquí de, de Querétaro hacia allá está muy bien. Está muy bien, tranquilo. se puede ir uno por la libre, por la parte de atrás se puede ir uno por este sí, por no autopista, pueble, ¿no? pero siempre sí. lo hemos dicho, no, si si van a hacer viaje de carretera, aviéntense, yo sé que nuestro país a veces no lo permite por temas de seguridad, pero bueno, si usted investiga y ve que la zona pues, está tranquila y va a haber un evento así, normalmente es cuando hay más seguridad, ¿no? Este, aviéntese a irse eh, puebleando. La verdad es que es una maravilla. Lo que Vá sí no aconsejo, porque a mí me pasó ahora esta última vez que fuimos, eh, no coma mucho en el camino, porque no tiende a ir tragando en el camino. No, Ay, mira man, esto, tache. mira aquello, te bajas, compras, pero vas a llegar a una muestra gastronómica, o sea, ya no vas a tener para el el estómago espacio. para probar. Exacto. Entonces, mejor, este, pues váyase hasta sin desayunar o un cafecito nada más. Sí, allá no, Con mucha hambre, come, ¿vale? Come. Porque y, aparte te van dando probaditas sí, gratis. Sí, así que sí, pruebe el pulque, prueba el cura. Y luego sí. ya después, como de 10 probaditas, ya, ya. te ¡Uh! <laughs> deme sí. ya el vaso. Entonces, exactamente. Entonces, váyase con el estómago vacío, porque allá lo va a llenar, este, muchísimo. Y con una mente muy abierta, porque va a encontrar cosas y que no es muy común y que de repente uno como que tiene cierta reticencia, pero hay que ir con esa mente preparada para probar. Exactamente. Así es. Pues date, amiga. Bueno, de entrada creo que es importante decir que es el Valle del Mezquital, que es justamente donde se ubica este, Santiago de Anaya. De entrada, uh -huh. Santiago de Anaya se le conoce como el corazón del Valle del Mezquital. Uh -huh. Sale, eh, se encuentra en Hidalgo y bueno, esta, el, el estudiar Hidalgo, eh, culinariamente hablando, se divide, digamos, en varias zonas. Una de ellas justamente es este Valle del Mezquital en este valle del Mezquital durante su historia vamos a hablar un poquito de geografía y un poquito de su historia, rápido, ¿no? Uh -huh. nada más para que se empapen, a diferencia de todas las otras áreas de Mesoamérica, porque está dentro de Mesoamérica, uh -huh. este en este espacio, ¿no? esta área es demasiado agreste eh, hostil la llaman inhóspita, ¿no? a diferencia de otras otros grupos indígenas que tuvieron el privilegio de contar con muchos recursos naturales un clima, una altitud, una tierra fértil que les permitiera justamente sembrar y desarrollar la agricultura, uh -huh. eso fue lo que dio como sustento, incluso ya este, se se evolucionó y dio origen a varios imperios. ¿no? Uh -huh. En el caso de eh, la comunidad, justamente de todo lo que, bueno, las comunidades que se desarrollaron aquí, en el Valle del Mezquital, eso no fue posible, porque es, incluso si usted viaja hoy lo va a ver, ¿no? Es súper seco, muy árido. Sí, llega uno como este, como la cara como con ángel face en exceso. Sí, y, y si son como yo, pasaste? y si son como yo, que le gusta viajar con la ventana abajo. Oye, ya si te ríes y se ve la línea no, aquí, ¿no? del sudor. Mira. Como yo, yo fumo, ¿no? Entonces, este, a mí me encanta ir en la carretera con la, el, el, este, Ay, la ventana abajo, mis cigarritos con la música, ¿no? Sí, así. Pero llego este, sí llegué así, me hacía así y era el ángel face, ¿no? Que no era, este, no era lo que yo me había puesto. Los labios, o sea, este, partido. partidos, exactamente. Eso sí llévese agua. Este, Ajá. y unas gotitas para los ojos, porque yo soy muy sensible y sí trae así como que mucha tierrita. Es que, es que si sí es un lugar super árido, o se ah, ve. Ah, va y se preparado tierra con dinero, eh. También. En efectivo. En efectivo. Sí, exactamente. Y creo que sí hay algunos puestos que reciben como transferencia, pero mejor pero lleves efectivo. Así este, es. y llévese un buen sombrero, este, llévense un paliacate, hago, este, tenis. Sí, no se vaya. Porque sí, sí. luego vimos ahí unas El chicas tacón. que llegaban entaconadísimas. No o sea, de verdad, ni lo, o sea, no vale la pena que tus zapatos. Se les va las no, amiga, pero aparte, no vale la pena que tus zapatitos de tacón, este, te los lleves, porque allá los vas a hacer, los vas a echar a perder. O sea, allá es irte de bota, de tenis. Sí, claro, les vas a hacer, les vas a hacer los túneles a las hormigas gratis. Sí, no. Aparte te va, te vas a quemar los pies porque de verdad es que la, está caliente la tierra. Sí, o sea, no, caliente. sí, sí. No. Aunque obviamente. Aprendan a vestirse zona, para viajar, no sean más. Toda esta zona en donde se encuentra la muestra está bien cubierta. ¿eh? Tienen este, sí claro, zona pero... y hay zona de escenario principal donde incluso está muy bonito, ¿no? El domo. Que, sí, que todo está ahí. cubierto, pero para ellos o sea, hay una, hay un, este, hay para áreas, poder sí. llegar, hay que caminar. Eh, sí, hay que, no, pero desde que vienes atrás hay mucha hace tierra, muy, sí. mucha tierra. Y hace calor. Mi carro llegó, amiga. Hace este, calor, sí, imposible, sí, sí. o sea, así tenía las las. Eh, los cúmulos así de tierra se le hacían en, la, en las así puertas y todo. Lávame. No, amiga, ya eso ya no era lávame, ya era este, ya, sí, <laughs> se vende no por toque. pieza sí, no más. <laughs> Ok, bueno, entonces, regresando, estas comunidades que habitaron aquí eh, son llamadas actualmente otomis, uh -huh. ¿sale? Ellos, a, a ellos mismos dicen que no son otomis, se llaman ñañus. Otomies, o sea, ajá. ajá. Otomies, perdón. Y se dicen ñañús porque es hablar con la nariz, eso significa, ¿no? Uh -huh. se, ellos se entienden que son personas que hablan con la nariz, hablan muy bonito, ¿no? Y... Eh, se no incluso, vamos a decir palabras así porque en, está Incluso, incluso se dice que cantan, ¿no? Que son, que son grupos indígenas que cantan, de lo bonito que, que se oye su... Uh -huh. cómo hablan. Bueno, dentro de las mejoras que ha habido de, por ejemplo, hace unos años o hace algunos ayeres que yo fui... Eh, en aquellos años no había un museo uh -huh. y lo que lo que había era más bien como áreas en donde había exposiciones fotográficas eh, que se ponían mamparas ahí muy rústicas acordes justamente con, con lo que era el festival y tenían un tema uh -huh. pero obviamente se desarrollaba del tema del valle del mezquital entonces tú podías tomar este fotos de esas a su vez de las de las fotografías que colocaban ahí eh, y había pláticas y así, ¿no? Año con año se ha hecho cada vez más grande, más organizado, y hoy cuenta con un museo. El museo está padrísimo. Es una habitación así súper Si chiquita, no vayas a creer que sala, es el MOMA. Pero son utensilios que se han recuperado a lo largo de, de justamente la historia en este sitio. Y la mayor parte de esos, de esos utensilios tienen que ver con la cocina. Uh -huh. ¿no? O sea, hay metates, piedras cóncavas, puntas de, de pues, flecha, o no. loteras, muchas cosas ya muy actuales, porque hay hasta estufita de petróleo dentro de, de la exposición. Y hay otras áreas en donde hay exposiciones fotográficas que antes les digo que estaban afuera, uh -huh. en donde se muestra mucho de la vida cotidiana de ellos, uh -huh. ¿no? Bueno, la región. Tiene una amplia biodiversidad, eh, aunque no lo parezca, ¿no? O sea, aunque tú digas, no, pues aquí, ¿qué va a vivir más que arbustos y plantas? No, cactáceas? sí, obviamente, pero que son, este, evidentemente, específicos de la zona de desierto. Así es. O sea, no, no se va a encontrar usted ahí, este, un cervatillo, un jaguar. Obviamente no. Sí, no. Lo que va a encontrar son plantas cactáceas y plantas xerófitas, uh -huh. climas secos y áridos, uh -huh. presencia de, en algunos lugares, sobre todo cerca de los ríos, lo que son sabinos y agüehuetes, bosques de nogal y pinos ya hacia la sierra. ¿sí? Eh, hay yacimientos de mármol, de arena, tequesquitecal. Y en algunos momentos fueron sitios importantes por la obsidiana, ¿no? Eran rutas justamente que pasaban comerciales en la época prehispánica. Y fueron también mineros, ¿no? Y Fue fueron mineros, minero. exactamente, uh -huh. ¿no? De ahí se podían adquirir plata y plomo, uh -huh. sobre todo. Eh, algo muy interesante es que en esta zona hay una falla eh, geológica y de ahí es, este, se produce como calor es geotérmica entonces hay muchos manantiales de agua que salen muy calientes y por eso hay una ruta, ruta muy famosa de balnearios uh -huh. entonces si va pues también dése la oportunidad unos días más de irse para irse a esta ruta maravillosa y entrar a las a las aguas termales que están por supuesto consideradas como curativas. No, y, y hay muchas, eh. O sea, no muchas, creo que sea un muchas. solo muchas. lugar. Son ahí muchas. Ahí les va, por ejemplo. De hecho, hay una zona de geysers, ahí si no me equivoco, el, ¿no? El geyser, está Ajá. un poquito antes, ¿no? de llegar. Pero, pero agarras esa ruta y, o sea, te paras a ver ese. Te bajas a uno de los balnearios o ahí te vas va. a las rutas de Tolantongo y después te vas a la muestra. Ahí está Dios padre, el tepeite paténis, miquil uh -huh cantera en Tula, las lumbreras en Ajacuba, las grupas, las grutas de Tolaltongo, en el Cardonal, entre muchos. Sí, otros. sí, hay muchas. Muchos otros. Y, este, dentro de la flora, pues, vamos a encontrar diversos tipos de arbustos, eh, entre ellos el principal, digamos, eh, es el mezquite. En el mezquite eh, hay toda una cuestión ecológica alrededor de él, mm -hmm. y existe en el mezquite, luego ven, vemos el huizache, por supuesto vemos el metl, o el agave del que ya habíamos hablado, el maguey, Ajá. pulquero, ¿sale? La agave americana. Y tenemos cardones, garambullos, oréganos, sávila, entre otras plantas, también una muy importante es la yuca. Uh -huh. Todas ellas eh, van a, de cierta manera, brindar recursos que van a obtener estos pueblos y que a través de muchos mucho tiempo, muchos siglos, han ido de manera oral. Eh, compartiendo de padres a hijos esa información de qué se ocupa de cada planta en qué temporada porque es una cuestión muy interesante cómo han sabido aprovechar todo lo que les brinda la naturaleza todo desde cuestiones medicinales cuando decimos todo es todo todo todo, todo. entendiéndose que en esta re región al ser tan árida y tan inhóspita Tardó muchísimo tiempo en llegar justamente la civilización como uh -huh. hoy la conocemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía hasta hace unos años, estas comunidades vivían precisamente así, apartadas de todo. No había luz, no había gas, el agua se tenía que ir a buscar. Todavía hay algunas, eh? sí, muchos, Que el agua la tiene que ir a buscar a otras ¿no? partes porque no tienen Entonces, agua corriente. Esos saberes eran muy <coughs> importantes porque significaba sobrevivir, uh -huh. punto. ¿No? Sin embargo, ya por saberes actuales, pues en algunas familias se ha logrado sembrar, existen este, siembra de trigo, pero también de las milpas, ¿no? Uh -huh. En donde hay maíz, frijol, calabaza. Entonces, si ustedes aumentan a eso una dieta también... En estos grupos de la época justamente prehispánica que no tuvieron esa oportunidad de tener agricultura que yo les comentaba, fueron grupos de recolectores cazadores, nómadas, no estaban establecidos en un solo lugar, uh -huh. sino iban persiguiendo su alimento por temporadas en ambas cosas. Y justo eso es lo que les da los saberes, lo que los transmite de generación en generación hasta hoy en día. Todavía hoy recolectan, de hecho ellos tienen un término muy especial para llamar a su comida, porque no es lo mismo lo que se come en casa a lo que ellos llaman a cocina tradicional. Uh -huh. La cocina tradicional que se mete a concurso, que es el que vemos justamente en Santiago de Anaya, tiene ciertas características y entre esas tienen que ser ingredientes que se recolectan, uh -huh. que se siembran ellos mismos en su localidad uh -huh. o que cazan. Proteína. Uh -huh. Muy pocas cosas realmente, o, o nulas más bien, este. Son cosas agregadas, digamos, que llegaron con la colonia como el ajo y la cebolla, uh -huh. que ahora forman parte también de, de, su identidad, pues, pero la mayor parte son técnicas, ingredientes prehispánicos, locales, de temporada, frescos, este, que se recuperan, insisto, a través de una casa, como les enseñó el padre, el abuelo a casar, y a través de la, de la recolecta que les enseñó su madre, la abuela, etcétera, a, a recolectar, uh -huh. ¿no? Y este son unos ingredientes de verdad que uno puede decir, bueno, pues nopal, ¿no? Y la, la yuca y, y ya, ¿no? Pero en realidad hay muchísimas cosas. Los invitamos a escuchar el episodio del pulque y el episodio justamente del maguey, porque el maguey, justamente aquí, es otro de los representantes importantísimos de su cultura. Sí. El maguey les da sustento, es vivienda. E, y es todo lo que ya platicamos uh -huh. en ese episodio, véanlo, porque si no me tardo otra hora aquí en, en, sí, no. en platicarlo, ¿sale? <coughs> Pero, por ejemplo, dentro de algunos animales que encontramos en la región están aves como el correcamino, el gavilán, el búho, el sopilote, las palomas, las coconitas, reptiles como la víbora de cascabel, lagartijas de escamas de pescado llamados chincoyotes o tsa -ti. O, como lo pronuncien, ¿no? Discúlpenme. Uh -huh. allá, sí, no, sí, no le vamos a tener. Y pequeños perdón. mamíferos como liebre, ardillas, lajuache, tusa, zorrillo, meteoro, que es un roedor medianito de color blanco y amarillo, cacomixle o zorrito le llaman. Y gran diversidad de insectos como escamoles, el caviar ñañú, que uh -huh. le llaman, ¿no? Las chinches eh, de mezquite o shawe, Ajá. Uh -huh. O chawis, o tantarrias como las conocemos acá. Sí, aquí acá. las conocemos como tantarrias. Las chicharras de nopal, encino y maguey, el chilicuí, lo gusano rojo, por supuesto, este también animales de corral. Corral que ahora ya se tienen, ya Borremos, domesticados, ajá. como entre ellos el pollo, el borrego, y a menor escala lo que es el cerdo y la vaca. Sí. ¿Sale? Esos son los menos... Es menos más difícil cebis. porque la vaca necesita mucha agua, ajá. el cerdo igual. Y también comer mucho... El borrego todavía bosano, aguanta forraje, un poquitito ¿no? más... Pero sí, la vaca ocupa muchos litros al día para, para mantenerse viva y producir lechita. Uh -huh. Así es. Algo también muy interesante es que para hablar de la cocina ñañú, así como otras cocinas de México que hemos, hemos tratado de reforzar mucho esto, ¿no? no existe una sola gastronomía mexicana, sino muchas cocinas mexicanas que juntas conforman lo que hoy es la identidad de La México, biodiversidad ¿no? que tenemos. Exactamente. En la Pero he, esta cocina indígena. Cada ingrediente, cada técnica tiene una cuestión cosmogónica, que era lo que justamente decía uh -huh. mi amiga, ¿no? Está ligado a una serie de saberes que no nada más tienen que ver con la alimentación y la salud, ¿no? Tienen que ver con un calendario y con una cuestión ritual que identifica los elementos de la tierra, que identifica significados a través de lo que ellos piensan, ¿no? de estos fenómenos naturales de acercamiento con las deidades que se tenían en ese entonces. Son gente muy respetuosa del entorno, como han vivido justamente la escasez. Son gente que procura también este aprender de eso y eh, identificar en qué momento se debe consumir y hasta dónde se debe consumir. Y sacarle el mayor provecho, y posible el mayor provecho íntimos, sin claro. desperdiciar. ¿no? Uh -huh. De hecho, ahí hubo una unión justamente con instancias de gobierno que ya platicará Viri para lograr justamente que este festival no se tergiversara, ¿no? Porque obviamente hay esta cuestión de riesgo de bueno, pues ya estamos viendo que llegan los turistas y si les importa y si les llama la atención, pero entonces nos podemos acabar un animal solamente por hacer la, la feria, ¿no? No y hay otro hay hay otros peligros que yo también observé ahora que fuimos que los vamos a mencionar igual ahorita para no este adelantarnos. Así es, ¿ok? Y este pues no sé si quieras agregar algo más, amiga. De, de esto este pues nada eh, realmente es eh, cuando usted tiene la oportunidad de ir a meterse a todos estos pueblos de comunidades originarias no solamente este o sea los hay en todo el país es algo que, que yo celebro mucho que todavía en nuestro país tenemos mucha este eh, eh, tenemos muchos pueblos originarios todavía y cuando nosotros vamos y conocemos y platicamos con las personas que son oriundas de allá y te sientas con ellos a comer y te empiezan a platicar de dónde viene la receta, cómo le hacía su bisabuela para conseguir este la, eh, la carne o, o, o los ingredientes que iba a tomar y todo, y por qué en esa fecha y por qué se consume solamente en esa y de esa manera, y te empiezan a platicar que este, la creencia que se tenía anteriormente o la que tienen todavía y tal, y empiezas a ver cómo el arte de... Bueno, no es el arte, más bien el, el, el tema de la comida en México, y lo hemos platicado hasta el es cansancio, sagrado, ¿no? Es. Tiene un tema ceremonial muy importante. Así es. No es solamente comer porque tu cuerpo lo necesita. O sea, ellos sí tienen esta conciencia de que nosotros somos tripartitas, ¿no? O sea, de que somos físicos, pero somos mentales, pero somos espirituales. espirituales. Y la comida para ellos... Es sagrada, Alimenta esas, esas tres este, líneas, ¿no? Y... y, y y, y de repente a mí me da este como choque, ¿no? De, donde dices, ¿por qué hoy en día? Y, y sabemos el por qué, ¿no? Por el tema de la cotidianidad la rapidez y demás. Pero hoy en día, pues nada más abres el refugio y tengo esto, lo voy a comer. Pero ya perdimos ese sentido, ¿me entiendes? Sí, claro. Lo, lo retomamos un poco en, en, en fechas especiales donde, por ejemplo, pues es cumpleaños de tu mamá o de tu papá o, o aniversario, lo que sea, y vas a hacer, por ejemplo, chiles en nogada porque es temporada, pero porque tu abuelita sacas la receta y todo este tema, ¿no? Solamente en esos momentos lo recuperamos. Y yo creo que parte de, de, de por qué estamos tan enfermos y por qué eh, ya no tenemos ese arraigo con la tierra ni con, ni con nuestro país, ni con nada. Es porque se ha olvidado todo eso. Así es, efectivamente. ahorita vamos a hablar justo de cómo nació eso. Que tiene Así que es, ver. efectivamente. Pero antes sí me gustaría, entonces ya nada más para cerrar. Con eso, ajá. Recuerden que ellos mismos dicen que existen dos cocinas dentro de su propia cocina, ¿no? Sí. La que se come en casa... Y la que es tradicional. Y uh -huh. ellos defienden y recuperan esta cuestión tradicional porque ellos entienden que cocinar en casa puede incluir usar un refrigerador. Claro. Usar una estufa de y gas. Y aún así... Comprar un ingrediente procesado y, o fuera de la localidad. Claro. Y aún así, se me da risa cuando dicen que no es... O sea, que, que, su, que su comida del diario no es tradicional. <laughs> Para nosotros, claro que lo es. Claro. Porque, o sea, pues sí ya tienen ciertos eh, elementos ya mucho más, este... Eh, que ya innovaron, que ya actualizaron. Más actuales como el uso de electrodomésticos y demás. Sin embargo, muchas de las recetas y de los insumos que utilizan todavía son de la zona. Entonces, tampoco es como que se echen un ramen, ¿no? <risa> sí, <risa> o no. una maruchan. O sea, es comida tradicional que ellos no le llaman así, pero para nosotros sí lo es, porque aparte son insumos de campo frescos. Así es. Aunque ya estén un poquito procesados, ¿no? ahora ahí les va, la evidencia etnohistórica demuestra que en el siglo XVI cuando llegaron los españoles el Valle del Mezquital estaba justamente eh, este... habitado por ñaños, entre ellos en municipios de Atop, Actopan Alfayucan no, Alfajayucan, perdóneme. Alfa sí. Chilcuautla, Ixmiquilpan el Cardenal Nicolás Flores, San Salvador Santiago de Anayetasquillo. Tasquillo, ¿sale? este... Lo que sí es importante es que hoy a lo que se le conoce como el Valle de Mezquital incluye muchos más, este ya no, porque ya no son poblados, son municipios. Ya se convirtió. Y esos son 28 municipios uh -huh. que están eh, obviamente regados en, en esta zona de Hidalgo, que no voy a leer todos, pero con mucho gusto los voy a compartir en una infografía. En una infografía, en un bannercito para que se tenga justamente ahí a, a, a la mano, ¿no? Uh -huh. Y ahora sí, amiga, date. Ok. Bueno, este año eh, se celebró la este, muestra gastronómica de Santiago de Anaya, que es la número 43. Uh -huh. Entonces, no es que se hayan levantado y hayan dicho, ay, sí, vamos a hacerlo, no, ya tiene su tiempo, entonces ya, ya se la saben de todas, todas en el tema de la organización y demás, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esta muestra eh, se tiene como que es una de las más antiguas que tenemos en nuestro país, ¿sale? Este, y bueno, la, la, la gastronomía ñañu, como ya lo dijo mi amiga, es heredada de, de la parte de los ancestros. Y este surge de una muestra un 5 de abril, que por eso es que se celebra también la primera semana de abril de cada año, ¿sí? El primer fin de semana de, de abril. Entonces. Este, estaban, cuenta la leyenda, ¿verdad? Que estaban haciendo una faena de limpieza en el centro de desarrollo este, municipal, ahí en el, en el centrito, de, ahí en la, en la parte céntrica del, de este, de, de, del pueblo, ¿no? Y este, un, do, un tal, perdón, don, don Carmelo Ángeles, que ahorita mi amiga va a comentar por qué lo hizo, él propone a, a las señoras que estaban ahí haciendo la faena de limpieza. Que hicieran un concurso este, de algún platillo para ver quién, quién tenía la mejor sazón, quién cocinaba mejor. Ajá. ¿Por qué lo hace, amiga? ¿Por qué se le ocurre a, a Don Carmelo hacer esto? Ah, pues tal cual se los voy a leer, ¿no? Palabras de él. Les voy a recomendar antes eh, que si ustedes quieren saber un poquito más, ya eh, con seriedad, lo que es eh, la cocina ñañú y sus investigadores. Hay, hay este, dos personas que se han dedicado a estudiarla por mucho tiempo, ¿no? Una de ellas, la más importante, es eh, la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, uh -huh. que ha, ten, ha tenido muchas publicaciones, no es la única, hay muchos, ¿eh? De verdad, muchos doctores estudiando toda esa zona en distintas distintos aspectos, como yo les comentaba. Durante mucho tiempo, el Valle de Mezquital fue con, considerado o asociado como al ser un, una zona pobre. Entonces era una zona desnutrida, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo estuvieron haciendo estudios precisamente para ver si bajaban políticas públicas para allá de qué, en qué sentido, y pues se dieron cuenta que la gente no estaba para nada desnutrida, ¿no? Tenían justamente esta cuestión de desinformación o ¿no? tergiversada, y eso es precisamente por no estudiar esa, esa dieta, es que un pensamiento llevando, ¿no? Tonto, amiga, estúpido. Pues, Porque como es diferente a lo que es como la llegada de los españoles a... Entonces, <laughs> Entonces ¿a lo ¿cómo vos? es diferente? Está mal. Sí, claro. Ajá. Entonces lo que lo que lo que ha habido ha habido este estudios de temas de nutrición, estudios de temas sociales, no estudios económicos, estudios políticos y por supuesto en esta cuestión ya de, de la cuestión antropológica, pues distintos enfoques también, ¿no? Uh -huh. Entonces ella es ella recupera mucha información acerca de esos saberes gastronómicos en muchísimo tiempo es una eminencia allá en, en esta zona. Uh -huh. La vimos de lejos ahí sí. en la muestra. Un saludo, doctora Un saludo. Yesenia. Ya no pudimos, Carla, porque estaba usted este siendo eh, juez y parte en el concurso. <laughs> entonces ya no quisimos buscar. molestarla, pero vimos atrás de usted. <laughs> para, para el libro. Sí. ¿no? Y otra doctora es la doctora Lilia Hernández. Alvarán, insisto, no son las únicas, pero sí son muy importantes para la región. Son como y referente las de alguna manera. Sí. Y que obviamente... Son ellas portadoras, ¿no? Porque ellas a su vez se han acercado a las familias que así lo han permitido y prácticamente de puerta en puerta. Todo no el mundo la conoce ya. Han recuperado ya? los saberes, uh -huh. ¿no? De, de todas estas personas. O sea, se ve que para ellos también son sumamente importantes. Importantes, claro, ¿no? por supuesto. Y que han este, sabido justamente atrapar, guardar, resguardar, valorar. Uh -huh. Todos esos saberes que les han Y comunicar, lo que también es importante. Así ¿Ya es. lo encontraste? Ya lo encontré. Échale. Entonces, eh, don Carmelo Ángeles... En una entrevista que da, dice, cuando era niño, cuando era joven, antes no teníamos estufa ni luz, antes solo comíamos lo del campo, no usábamos estufa, solo fogón, así crecimos, así vivimos. A la gente le comenzó a dar vergüenza decir que así se vivía, a la gente se le comenzó a olvidar, como ya teníamos cosas nuevas. Le propuse a Limpia hacer un concurso de comida, pero de comida de antes, con las que crecimos. Y me aceptaron la propuesta empezó con poquitas mujeres pero cada año lo fuimos haciendo y comenzó a crecer hasta ahora que vienen más de mil así es entonces eh, es esta es, esto que ya hemos venido platicando no y él y él habla eh, esa época era los 1980s imagínate hoy en día con la juventud ahora con con el alcance que tiene el internet y, y otras culturas por medio del mismo internet cómo se va perdiendo? no uh -huh. como ya no quieren este tener ese conocimiento ya no lo quieren repetir ya no quieren aprenderlo ya no nada no entonces precisamente este tipo de eventos es recuperar. para recuperar y rescatar y mantener precisamente eh, pertenencia eh, orgullosos así valorar exactamente bien entonces en el año de 1980 este ah. es cuando inicia este concurso de platillos y únicamente participaron 12 mujeres que fueron las que iniciaron y este eh, les voy a platicar quién, este, más bien con qué platillo se ganaron los primeros lugares. Okay. El primer lugar en ese primer concurso fue el caldo de escamoles, mm. ¿sale? El segundo fue tortas de gualumbo eh, envanizadas con huevo de rancho. Ay, qué rico. Y el tercero fue el guisado de conejo en mole de olla. Sí. Mm. Entonces, si usted pensaba que el mole solamente se hace con guajolote o con pollo, está bien equivocado. Así como mi amiga lo dijo en el episodio de la barbacoa, este, precisamente hablamos de este, de este lugar, de que la barbacoa es, es la técnica, pero se puede hacer con cualquier proteína que se te ponga enfrente. Bien, entonces, este concurso a partir del año 2000 ya pierde ese nombre y se llama Feria Gastronómica, que es cuando se lleva a cabo, les decía yo en la primera semana del mes de abril, en donde pues hay este venta gastronómica, artesanal, hay concurso de platillos, que ahorita vamos a platicar de eso, bebidas y postres. Además de que hay eventos, este, artísticos y culturales, tuvimos la oportunidad de ver varias pláticas, escuchar, pues, varias pláticas, este, de, de varios ponentes, este, que hablan sobre la historia, sobre la importancia, hubo por ahí dos, tres chefs también que dieron alguna clase por cocineros ahí de, tradicionales, de cocineros tradicionales. Exactamente, vimos, este, algunos bailes típicos de, de la zona de Hidalgo, típicos, <laughs> algunos bailes típicos. Oye, aparte con su con, su, con su ropa exactamente así uh -huh. es eh, sí eh, eso son va a ser otra de las eh, características o de, las, eh, de los puntos requisitos, que necesitas ¿no? de los requisitos para poder eh, participar como este eh, cocinero tradicional, tradicional tienes que llevar uso. tu indumentaria exactamente bien este y bueno este este, este evento pues ya tiene un carácter ya yo diría hasta internacional, ¿no? Porque yeah. llegamos a ver también mucho, este... Yeah, no tanto, pero sí llegamos a ver varios extranjeros ahí que están, este, que les gusta pues ir a ver qué se, se echan al taco, ¿no? Uh -huh. Bien. Entonces, eh, 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 ok. De los generales que voy a mencionar nada más es que este, tenemos pues participación de cocineros tradicionales, artesanos y pues obviamente la parte de los visitantes que fuimos nosotros y este mmm, voy a comentarles eh, porque a, encontramos este, dentro de la investigación varios estudios que se han hecho eh, como para saber eh, o medir de alguna manera el impacto que se tiene y dentro de esa información pues vienen unos generales importantes no entonces este mmm, y cabe mencionar que la mayoría de los que participan en esta muestra es decir los que hacen este, los platillos todavía el día de hoy tenemos eh, aproximadamente un 70% de mujeres que son las que participan y solamente un 10% de hombres, entonces ahí nos podemos dar cuenta que 70 todavía contra 10, te 70 contra, ay perdón es 71 participación de mujeres, ah perdón es este 70 contra 30 perdón, discúlpeme, yo así no me las matemáticas. Sí. este entonces ahí vemos como eh, antaño, pues el rol de la mujer era la cocina sí, siempre ha sido, y ¿no? Y que se sigue, que se hemos sigue visto cómo ha, ha replicado, pero ha ido pero cambiando. A transformarse. Exactamente. Sí, porque ahorita que veamos los ganadores, vamos a ver que hubo ya hombres, uh -huh. o sea que ya ha habido. Entonces, eso es importante ver cómo uh -huh. viene ahí la transformación. Bien, entonces, este tenemos que eh, en las, dentro de los platillos que se presentan está la parte de cocina eh, salada, por decirlo así la parte de postres y después viene otra categoría que se llama, este, de aguas, de atoles y de pulques. Entonces, para que vean todo lo que se puede presentar, ¿no? Bien, entonces, dentro de los, de, de las muestras, muchas de las cosas que se, se presentan o que se repiten constantemente son, este, caldos, por ejemplo, o gallinas, este, de rancho con escamoles, este, y flor de palma y salsa de nuez. Este, nopales, por ejemplo, rellenos de caracol, este, a la mexicana, que y, y vimos los caracolitos ahí también, eh, pétalos de rosa, nopales rellenos de flor de garambullo, que también es ahí, es como la estrella así magistral, este, tortitas de nopales, este, aparte, como veníamos saliendo del tema de la, de la vigilia, pues había todavía muchas cosas que llevaban camaroncillos y cosas así, ¿no? Ah, ahí está muy padre ver, este, esta eh, dualidad que se hace, ¿no? De alguna manera, con eh, por ejemplo, los insumos tradicionales de la zona, pero también con que tienen que ver con temas de religión católica, ¿no? O sea que vemos el tema de, del sincretismo este, culinario. Bien, este, también encontramos presentaciones este donde llevan chapulines, este, maíz negro, eh, por ejemplo, el, el pool, que también lo vimos por todos, todos lados, lados todas las esquinas, curados esquinas, exactamente. Sí. Para donde te movías allá había... Exacto. Así <laughs> ¿Con es. Con que bajar la comida. Eh, sí, Chiles, este, piloncillo, choconostle, mucha masa, porque había tortillas este hechas a mano, deliciosas de todos colores. Este, calabazas, escamoles, un montón de bichos ahí, este que vimos. Yo de repente le tomé una foto que la, la vamos a subir, no, 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 sino, este, ¿no? donde yo decía, pero qué diablos es esto, no, porque, o sea, los escamoles sí los conocía, ¿Los este, jóvenes? los humiles, los, los este, digo, los jumiles, la no, no son de aquí, son más de allá. Tantarrias y demás, pero había otras cosas bien raras que ¿qué es esto? ¿no? y no acosiles. los había visto. Ajá, exactamente. Uh -huh. Así es. Bien. Los que dice mi, mi amiga que parecen este camaroncitos son esos los los Ajá, Sí, 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 <laughs> que de hecho me decía la chica que tenían ese cierto sabor sí, que saladito, eran como de río como exactamente, de así ah. es. Y bueno, déjenme ver qué otra información les, les tenía yo por aquí. Pues creo que ya eso era les lo más ya les ya. Lo más importante, ¿no? sí. Así es. Este, y eh, algo que ibas a mencionar que me dijiste que que lo puntualizara era de los grupos étnicos a los cuales ya se abrió la muestra. Mm. Sí, que mencionábamos, este, en su mayoría los que participan son gente que son otomíes, pero también tenemos una bien poquita participación de nahuas, y también tenemos una poquita participación de Tepeguas que son así es el punto 25%, por decirlo, ¿no? Pero mencionaba mi amiga que esto no pasaba antes. Sí, estaba como muy cerrado, ¿no? Pero, de hecho, una de las cosas que se aplauden muy bonitas, que lo, lo pude ver en la anterior vez que fui y ahora, que le estoy diciendo que es prácticamente más de 10 años de diferencia, es este respeto por las lenguas indígenas y por su cultura, ¿no? que, que involucra muchas cosas. Uh -huh. Cuando alguien toma el micrófono, el maestro de ceremonias habla ñañó. Y por lo que estuvimos justamente investigando, an anteriormente esa feria se hablaba ñañó únicamente. ¿no? Uh -huh. Y de un tiempo para acá empezó justamente a hacerse ya bilingüe. De ñaño a español, pero siempre comenzando con el ñaño, que es algo que yo aplaudo. Porque es justamente esa, esa pertenencia, ¿no? Esa cuestión de mantener viva <coughs> esa identidad, esa cultura. Aparte, debemos de recordar que las lenguas indígenas o autóctonas van a seguir existiendo mientras hay mientras una persona que las hable. Claro. Entonces. Eh, entre, entre sea más conocida, más este, que más gente la pueda este, hablar, va a seguir con el paso del tiempo. Y es bien importante porque en nuestro país, híjole, tenemos una cantidad enorme de lenguas que han desaparecido porque ya no hay hablantes. Y hay lugares, este. Digo, no, es, es una ficción, ¿no? Pero hay una película que se llama Sueño en otro idioma, si tienen oportunidad de verla, véanla, de verdad está muy bonita, y habla precisamente de un idioma que obviamente el, el director sacó de, se sacó del ombligo, la ¿no? Imagínate. Porque ese no existe, pero habla de la problemática de cómo ese idioma, este solamente hay tres personas en esa comunidad que lo hablan. Y los tres son súper viejecitos y, y el día que se mueran esos bye. tres, va con el... Este, pues así hay algunas lenguas en México. Exacto. No, no pues es, tres esta que es, ya quedan y se acabó. Esta es precisamente eh, inspirada en eso. Inspirada en eso. Y es. Este, y de cómo una persona pues tiene que ir a investigar y, a, y hacer como el levantamiento de evidencia y todo antes de que se les pelen los tres que ya no, que ya están bien viejitos, porque aparte son, es una mujer y dos hombres. Ya bien viejos y este, y, y ellos. En algún momento en su juventud los dos estuvieron enamorados de ella. Mm. Y por azares del destino, pues ella se queda nada más con, se queda con uno de ellos, y entonces estos dos viejitos no se hablan, se pasa? odian, se aborrecen. No, entonces, el, el, el este el historiador o el investigador se le dificulta un montón porque tiene que juntarlos a los dos porque tienen que hablar. Exactamente, y ninguno quiere hablar con el otro. <laughs> Está muy buena, véanla si tienen oportunidad. Bueno. Algo también muy importante es que año con año se nota que ha habido estos esfuerzos en conjunto, no solamente de, de la comunidad, o sea, juntos hacen cosas, pero también a favor del municipio, uh -huh. ¿no? En donde se ha promovido lo que les digo, la construcción de un museo con varias salas, eh, pues la cuestión de, de que haya gente estudiando justamente en la zona. Pero también hay una placa, ¿no? Hace poquito, justo, <coughs> este, también se incluyó como patrimonio en material del Estado de Hidalgo a, a, esta, a esta muestra. Ahora se llama muestra, antes era feria y antes de eso este, se llamaba diferente, ¿no? Festival. Pero básicamente en, en esta recuperación, a, cada vez la feria es más grande, tiene distintos escenarios, hay uno principal. Otra de las cosas también importantes a decir es que... Se van desarrollando al mismo tiempo diferentes actividades. Hay un espacio que rodea el, la parte del, del concurso. El concurso está como muy bien cerrado, cercado. La gente que entra tiene que estar registrada uh -huh. o son los mismos concursantes o son los jueces. Uh -huh. ¿no? Al centro está un, un, este, un escenario principal donde se está hablando ñañú y luego se traduce al español. Ahí, este, se habla, ¿no? De distintos saberes, en distintos momentos hablan distintos tipos de personas sobre la cultura, sobre la cocina, sobre varias cosas, y después del concurso hay baile, hay, este, danza, ¿no? Hay otras, uh, ¿cómo se llama? Actividades sí, culturales y demás. Exactamente, luego alrededor está... Eh, todo lo que es lo, los proveedores de uh -huh. insumos de la misma localidad que están repartidos en varias partes, ¿no? Hay pabellones, antes eso como que no estaba bien definido, ahora lo veo muy bien, sí. y está el pabellón de los artesanos, ¿no? Uh -huh el pabellón de... de la parte textil Ajá, de, y de otros ¿no? De la parte de gastronómica Lixtle. exactamente. Luego está como lo de bebidas alcohólicas. Ajá. Este, todo o sea, si sí está como si sí, hay de repente uno por ahí perdido Ajá. que llegó tarde y yo creo que lo pusieron acá donde ya no no, no no estaban los demás, pero sí ya se ve un poco más estructura, muy estructurado cómo Vasiles lo tienen amplios, organizado. Sí. Limpios, todo ordenado. Sí, 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 sí. Este, como que uno, uno va pasando, todo se te antoja, todo el mundo te invita, o sea, te empiezan, pruebe esto, pruebe lo otro, te van dando, hay, puedes encontrar panes, postres, helados, este... No, o sea, por tragadera no acabamos nunca. Atoles, eh, bebidas alcohólicas, pulque curados, ¿no? Y, y, y es que aparte Mezcales. los tienen presentados de una manera tan bonita, o sea, muchos de ellos este, vemos los, los puestos con... Vamos a subir eh, del señor del maguey. Sí, esa fotografía está padrísima sí. este pero por ejemplo o sea todo está presentado eh, en cazuelas por ejemplo de barro todavía este entonces porque eh, eso les digo que eso forma parte de aunque ellos están afuera uh -huh. forma parte de esa cocina tradicional Claro. Y, y es como transportarse en el tiempo o sea sí es sí. Eh, es Muchos un, traen su es una experiencia muy bonita eh, es experiencial vaya o sea vas no solamente vas a comer Vas a, a vivir, vivirlo, a escucharlo. Vas a sentirlo, este, y ya ven que a nosotros nos encanta andar de metiches con la gente, entonces, <laughs> este, sí, de verdad, platicar con esas personas. Vimos a una señora que tenía, estaba tejiendo unas, este, eh, unas servilletas, eh, unas servilletas. Asumir, ¿no? sí, pero, este, o sea pero así con una facilidad yo me acerco a ella le digo o sea cómo cómo <laughs> cómo le hacen para hacer esto no es súper rápido así la señora enjoda. yo así de ay qué bonito o sea cómo puede crear esas este grecas tan las bonitas bolsas donde todo? traían los sí, concursantes sí, o sea sí, sí, sí. Sus, yo, sus, yo así no como sus bolsas que estaba yo, yo mi bolsa de plástico así este ay ah, amiga pues, nosotros no Y allá, no, no, las no bolsas súper bonitas con puntos que no sé ni qué puntas son no, de distintos colores tan raro. bonitos sí. Y este, no sé, ¿sí si vas a hablar algo más del concurso? Sí, voy a decir este quiénes fueron los ganadores de este ah, año. Ah, súper, sí, sí. Algo que, eh, otra cosa que, que, que es importante mencionar en temas de turismo es que des, desde el 2017 el Estado de Hidalgo eh, crea estos como nombramientos de pueblos con sabor, que es una manera de incentivar precisamente a algunas de sus comunidades para que el turista vaya y las visite y coma, y coma obviamente y este pues ya de, derivado de esto pues ya es que empieza a llegar más gente y por ejemplo también ha habido un, un alto crecimiento y eso lo platicamos el día que estábamos ahí porque yo le decía al esposo de mi amiga oye aquí dónde me puedo hospedar no agarró el teléfono empezamos a investigar y ciertamente ya hay este no específicamente si en el en el lugar pero sí hay posibilidades un poquito cercanos. más cerquita este de quedarte en alguna cabaña y demás o en ya comunidades un poquito eh, como a una media hora más o menos, donde están estos lugares de de, Balneario. de balnearios y demás, ahí ya hay mucha oferta hotelera para que uno se pueda hospedar. Entonces, se fijan cómo el Estado también ha apoyado muchísimo eh, en desarrollo. temas de desarrollo turístico y eso es importante porque aumenta la derrama económica. Y tan solo a, a aplaudir, por ejemplo, cuando llegamos, eso no estaba tampoco hace tantos años que fui, ¿no? Ajá. Muy ordenada la, a la hora que llegas te reciben policías, ¿no? Sí. En, sobre la calle, y te van dando indicaciones de dónde, a dónde te vas a estacionar. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y obviamente pagas para. Pero desde ahí ya hay una derrama económica. Me imagino que vas a hablar también de, sí. de eso que encontraste, ¿no? Uh -huh. eh, una derrama económica importante, pero organizada. O sea, se ve que realmente se está ocupando para lo que es, ¿no? Eh, yo no vi basura tirada en los no. pisos ni este ni baños sucios por ejemplo hay varios lugares en donde puedes te yo no señalan yo sí entré y este y limpios y bien y la gente sonriente y tenían papel tenían jabón o sea como muy bien organizado la gente la verdad es que sí en en temas de de, de servicio y de de darte esta bienvenida sí tienen este eh, se ve que ya les han trabajado de alguna manera, sí, yo creo que ellos lo, lo, son de alguna manera, porque la gente así lo es en, en, en las zonas este, rurales. Los que digan que no es porque no saben cómo hablar con esa gente. Este enséñense. Y este, pero sí se ve que en temas de turismo, o sea, eh, que saben que esa es su chamba y que si no lo hacen bien, pues se les va el turista. Entonces, es gente super amable, este, muy servicial. No te hostigan, este, no, para te dejan, nada, sí, te dejan sí. ser, te dejan, y, y, que les preguntes, que platiques exacto, con ellos, saben se su dejan oficio. tomar hasta las fotos, todo, sí, así, ¿no? Sí. Todo, pruébele, sí, haga aquí. No son sangrones. No, nada, no, no. Exactamente. No. Bien, entonces, este, sí. les mencionábamos que eh, dentro del, de los concursos, este, en este caso, por ejemplo, la derrama económica que se tuvo este año fue de aproximadamente más de 15 millones de pesos, entonces. La verdad es que y se ve eh, como decía mi amiga en la, en la infraestructura que se ha desarrollado en, en, en la zona este para poder llevar a cabo este evento la verdad es que sí le han, le han metido no este y bueno fueron más de 2.200 cocineras eh, y cocineras tradicionales quienes mostraron la, la este la destreza culinaria en la categoría de platillo tradicional pulques postres y aguas entonces mmm, les voy a dar este los datos eh, dentro de este la categoría de los tres primeros lugares de la categoría de platillos, fueron, fíjense, eh, Fidel Florencio Dajuy Cruz, que es hombre este, de la comunidad de Panales, que él ganó el primer lugar. El segundo puesto fue para Mauro Mejía Baristo de Hermosillo, este no de Hermosillo, sino de aquí. Y el tercer puesto fue para Esperanza Jiménez Contras del municipio de Francisco y Madera. En los ganadores de la categoría de atoles, el primer lugar fue para Elvira Callejas, este, que ella se aventó un atole de pitayas con choconostle y chamúes. El segundo lugar fue para Josefina Quitero con el preparado atole de biznaga con semillas de girasol. ¡Qué rico! Y el tercer puesto fue para Sofía Jiménez Vázquez, que ella se aventó uno de atole de frijol, maíz rojo y cacahuate. Ay, ¡Qué rico! Qué rico. En la categoría de aguas, el primer lugar fue para Julia Hernández eh, Ángeles con el agua de mezquite. El segundo lugar fue para Estela Naya Pérez con un agua de tuna de coyote, que esa, no sé cuál Una sea. Y en tercer lugar fue para Josefina Gómez Gachús con el agua de choconostle con sábila. ¡Qué rico y nutritivo! Ahora, en la de postres, el primer lugar fue para Leonor Lozano Reyes, quien participó con el postre gelatina de mezquite y flor de garambullo. El segundo lugar fue para Xochitl Galindo eh, Jiménez, con el postre canasta de maíz tostado rellenos de moras silvestres y nopales. Y el tercer lugar fue para Marcelo Hernández Hernández, con el postre flan y gelatina de garambullo con moras, escamoles y huitlacoche. ¿Qué onda? No ¿Sí, manches. Que, Y no te lo imaginas. No, no, porque aparte es como dulce con salado, entonces está bien raro. En la categoría de pulques se lo llevó Juana Lázaro Zamora con el preparado pulque natural con salsa de chiniquil. El segundo lugar fue para Félix Huerta Camillo, que eh, se aventó un curado de garambullo. Y el tercero fue para Gerardo Eusebio Peña Callejas, con el pulque macho, que es pulque natural con chile de árbol. Ándale. Eh, para que vean cómo este... O sea dentro de dentro de, de, de sus recetas tradicionales me imagino que también ellos experimentan de alguna manera este no tema. con lo que tienen en la zona que a lo mejor tenían pensado hacer algo pero pues no lo encontraron entonces tienen que improvisar este este concurso ha hecho cosas muy ha logrado cosas muy buenas incluso dentro de su misma comunidad no solamente el dejar una re, derrama económica no uh -huh. y mejoras dentro de su sociedad eh, o infraestructura te, ellos mismos se definen por varias entrevistas que estuve leyendo, ellos mismos se definen como personas creativas uh -huh. y han tenido que hacerlo por adaptarse justamente a, esto, a este lugar tan inhóspito. Entonces, varias veces lo, dice, lo dicen incluso el fundador, el, el de la idea de hacer justamente esta muestra, lo dice en varios momentos. Nuestras mujeres son muy creativas, en ese entonces mujeres, ¿no? Uh -huh. Son muy creativas. Lo que les pongas van a jugar con los ingredientes que tengan y las técnicas. Uh -huh entonces no es algo que va a haber repetido cada año es algo que vas a encontrar diferente aunque sean los mismos ingredientes y las mismas técnicas ¿no? sí eh, ya casi se nos viene la hora amiga entonces eh, qué Ajá. fue lo que qué fue lo que comimos espera espera esperen. Uh -huh. nada más quiero avisar este hace ratito para que no lo malinterpreten los polis no cobraban eh no no <laughs> los no los te iban diciendo a dónde va o sea ¿no? nos referimos que la seguridad que había o sea, ellos sí, tenían mucha seguridad y te preguntaban eh, a dónde va Exacto, y si vas a, o sea, te metes por aquí, te metes allá, o sea, era Ajá. ellos estaban ahí para mantener la organización el y el orden del evento, exactamente. ¿Y? los mismos pobladores porque ya estaban como en mucha comunicación se veía no uh -huh. te iban diciendo ah si quiere estacionamiento cerrado es con fulano uh -huh. ok allá se paga si quiere estacionarse antes de entrar al pueblo haz para allá y entonces ya te iban como como diciendo, diciendo ¿no? para ¿no? dónde sí. pero caminas en dos minutos y estás ahí en la sí. ya dentro de la, de la, de la misma feria ¿no? exactamente y aparte de lo que comimos creo que sí es importante decir todos los ingredientes que podemos encontrar eh, adicionales a los que ya mencionamos el zorrillo uh -huh. este el mapache eh, zorro el, zorra zorro y zorra vimos unas zorras <laughs> y flores de garamuyo de sábila de la misma yuca que se le llama este ah se me fue la flor de isote, ¿no? Uh -huh. Y eh, qué otra cosa, amiga, de flores. Creo que... Ah, la, la cigarambullo uh -huh. y la de sábila. Uh -huh. Bien, bueno, o si sea, ahorita nos acordamos de alguna otra, les vamos diciendo, ¿no? Pero sí es como algo bien, de verdad, bien increíble. Conocer sí. todos esos ingredientes que uno no piensa, primero, que se puedan comer y dos, es, dices, ¿cómo diablos me lo como ahora que uh -huh. lo tengo, ¿no? vean nuestro Patreon porque ahí les vamos a tener una sorpresa porque nos tra trajimos nos trajimos cosas de allá voz. para hacer unas este Varias recetitas propuestas. aquí va a ser una propuesta se a a tradicional uh -huh. y otra moderna o, uh -huh. o sea adaptada adaptada ¿no? sí porque aquí no tenemos zorras para hacer tacos de zorra <laughs> bueno si sí las hay pululan en la calle pero bueno, no, y, está prohibido cazar es muy difícil porque obviamente necesitas llevar como dices tú hambre no porque hay mucho que probar ya les dijimos muchas de las cosas que vimos pero qué probé yo taco yo probé de de coyote de, de, de ardilla, coyote y de 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 ardilla. Coyote. este yo me eh, bueno hubo quesadillas de escamoles yo me comí una quesadilla de este flor de, de, de jaramullo no este, no, gualumbo, gualumbo perdón si sí es cierto. Este, y taco de escamoles. Taco de escamoles, este, tu esposo creo que ah, se de gallina. Aparte ¿no de qué? lo que probé fue shimbo, Ajá, no no barbacoa, no. que son dos técnicas diferentes. ¿sale? Así es. En el shimbo se ocupa <coughs> la piel del maguey que uh -huh, ya estuvo horneado uh -huh. para poder envolver la preparación o, o incluso la penca de nopal que uh -huh, también se ocupa, ¿no? Uh -huh. Este y gallina con mole verde, ajá, este, el agua estaba riquísima, de había una de alfalfa con piña, ajá, exactamente. Las salsas <coughs> muy ricas, picositas, eh, las tortillas hechas a mano y aparte era tortilla azul, este, entonces sí era tiene un sabor totalmente distinto. Antes de cerrar yo sí quiero hacer un comentario porque ya ven que yo este veo lo bueno pero también veo lo malo y sí me voy a quejar porque este no me gustó ver puestos de papas a la francesa de este de, de de banderillas, o sea, como que eso no va, ahí, O sea, siento que no y ni de pizza tampoco. Bueno, había una, hicieron bueno, sí una cosa muy extraña, ¿no? Pero por lo menos uno de esos puestos intentó meter los ingredientes regionales, ¿no? Había uno sí, de una pizza, pizza con de, sí, y no sé qué. Pero había otro que era una pizza normal, de esos sí, que bueno. ves en cualquier puesto de mercado. Este, y igual las papas a la francesa y las banderías, la verdad es que ahí es donde yo me pierdo, ¿me entiendes? O sea, ahí es donde... Eso lo va a ir. No, porque me, me cortas la experiencia, o sea, si yo vengo viendo todo este tema y todo y de repente, ¿qué es esto? ¿Qué sí. es esto aquí? O sea, sí. no va. Yo yo sé que pues se dedican a eso y tal, pero la verdad es que sí debería de haber una restricción en ese tema, porque aquí es donde empezamos a perder, ¿me entiendes? Uh -huh. Este, y la otra es que en el pabellón de artesanías, de repente empezamos así a ver puestos de falluca. Ah, sí, eso no. De, no, de maquillaje no. chino, coreano, ah, que sí, no son Corea originales. Ostras, este, o sea. ¿qué, ¿Qué diablos es eso? O sea, sí, ahí no. es donde ya me perdiste igual también. O sea, o, o cosas de falluca, pues, ¿no? Entonces. O sea, yo entiendo que es un evento. <coughs> donde pues la gente aprovecha para vender no Sí, pero entonces no es mejor pongamos, no ya me perdiste otro pasillo que diga eso no sí, ya que no, 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 hay hay otras festividades que eh, exactamente donde puedes meter eso entonces aquí sí es donde ya otra vez no claro, hay congruencia si, si la finalidad es justamente esta cuestión de recuperación de exactamente saberes, porque de, de verdad que el entorno ve bien bonito, están, mientras uno Está caminando después del concurso, el concurso Está ahí, tú te puedes como acercar a las vallas Y estar viendo qué está sucediendo uh -huh. Si tienes buena cámara, acerca, dar acercamiento A lo que son los platillos sí. que están presentando Y hay incluso momentos en los que Se van diciendo cosas, ¿no? Uh -huh pero este después de eso está el guapango o sea, estás oyendo y estás viendo bailar ahí la danza, la música sí, mientras todo. compras tus, es todo mágico, tus de labiales coreanos de 15 no, no, pesos no, eso cada sí, uno no, no. y por ejemplo, algo que me encantó es que encontramos panales, pedazos de panales que te venden así con la miel del, del está, valle es del una hospital, cosa deliciosa. riquísima y, pero, pero había pues, también otro puesto algo, que era de, 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 de cosas que eran este, rusas ¿Te acuerdas? Ese no lo vi. Ese no lo vi. ¿Cómo no? Sí, había este. ¿Cuál era? era el que decía eh, bebida rosa con sabor interesante. Ah, no, ese no. ¿Qué es ¿Qué? eso? Sí. Y, y, y había matruscas así, este, chiquitas así. Y yo, ¿qué, qué? O sea, otra vez, ¿no? ¿Qué diablos? Este, sí hay que cuidar eso, yo sí creo que también Eso hay que no cuidarlo. va, o sea, organizadores de la feria, sí, yo sí que soy bien este Peder así, sí lo soy, pero porque debemos porque otra es vez maestra turismo cultural. respetar, o sea, si, si vamos a hablar de esto, órale, vamos a hablar de esto y de esto se va a tratar y vamos a meter esto. No empecemos a transgiversar, por favor, los eventos donde ya vamos a ir a un evento y vamos a encontrar de todos lados, de todo, no, ya creo, perdemos creo identidad. Pierde, no se pierde el objetivo inicial que uh -huh. decía don Carmen. ¿no? Sí, que era mostrar Exacto. a los demás y recuperar uh -huh. lo que se ha ido perdiendo, ¿no? No, ya va a ser un evento comercial que va a ser nada más por el no, hecho de, de hacerse de hecho, cada año, y, no, pero ya nada más para vender cualquier cosa. Pero pues, no, eso pierde también porque uno de los objetivos de ir a esos lugares es que justamente te prometen ver. Imagínate, voy a irme desde centrales. aquí hasta allá que me voy a hacer dos horas y media, casi tres horas hasta y me paro la en la carretera a irme hasta allá tres horas. ¿Para ir a ver puestos de Fayuca? No. No, Mouse Mickey. ¿Sí no me es. entiendes? Ese es el tema. Y entonces empezamos a perder otra vez el tema de la identidad. Y es como cuando... Perdón, porque también ya, ya aparece aquí este... Eh, <laughs> ¿Cómo era el programa este de... Aunque usted no lo... ¿Cómo era? Donde te ibas a no quejar de vejé. cualquier cosa. Usted Ándale, no sí. Se este... Algo que también, y yo creo que lo vamos a tocar con Don Robert después, o lo tocamos nosotras, es eh, este tema de la pérdida de la identidad cultural en el tema de las artesanías. Por ejemplo, yo es algo que he observado mucho aquí en los pueblos mágicos de Querétaro. ¿Cómo han desplazado? Por Fayuca, justo. Por, 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 por souvenirs. Por souvenirs Donde tú te vas a Tequisquiapan, te vas a Bernal, pero te vas a Cadereita, y es la misma artesanía. O sea, no hay una diferenciación entre un lugar y otro, cuando sí hay, hay diferencia. Cuando sí sabemos los que hemos ido a meternos con los artesanos cuáles son las diferencias entre una y otra y, y por qué en una se trabaja la palma y por qué en otra se trabaja este exactamente y vemos ahora que es lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo entonces si ustedes un turista responsable uh -huh. y también si ustedes este persona que comercializa este el tema de las artesanías responsable ya dejen de ingresar este eh, souvenir chino, por favor, a nuestro país. No no compre usted esas baratijas, sí, no, es esas como, porquerías de vine es a Techquiaban. Si justamente al concurso Exacto. Y, y se conquistó su chile, es chino. Ajá, ¿no? exactamente. No, desde ahí es una de los. Exactamente. Mequitos. Así es. Así es. Bueno, ya, no me quejo más. Pero por todo lo demás, muy bien. Todo lo demás lo está aplaudo. excelente. Yo le ruego a Dios que no se. Que esto no se vaya a tragar lo otro. Sí, no. Sí. Que, que al rato encontremos tacos al pastor. No, no. Por favor. Así es. Muy bien. Entonces, este. Ya cerramos. Disfrútelo. Vaya el próximo año. Así es. Este, platique con los artesanos, con los. con las cocineras y sí, cocineros tradicionales. Sí, sí. Es bellísimo. Ellos están de verdad, este así con los brazos abiertos no les cuesta trabajo platicar con no a ver, están muy ávidos de, de contar su historia exacto y son sí, unas historias que muy, valgan bien el padre, cielo bien padre vale sí. mucho la pena y este pues disfrútelo así es muchas gracias porque hace con nosotros pasadita la hora como siempre <laughs> y nos vemos la próxima semana adiós bye